ballet folclórico y contemporáneo Suatí recibió la convocatoria para participar en el Festival Nacional de Danzas, realizado en el marco del 32º Festival de Retorno Iconónzuno en el municipio de Iconónzo, Tolima. Enviamos los documentos y fueron aprobados y resultamos seleccionados para representar a Santander durante los días 6 a 9 del mes de enero, donde se presentaron en el primer día 4 danzas, empezando por Amuesta Tierra. En la segunda fue una rumba campesina y la tercera un popurrí de tambora chandé. En el segundo día presentamos la danza más representativa de Santander, que es el torbellino. En segundo lugar, el bambuco, vivencias de Santander con banderas y artesanías y elementos representativos de nuestro patrimonio cultural material e inmaterial. Y cerramos con el pasillo Titiribí, donde mostramos esa fuerza del hombre santandereano y esa pujanza de la mujer santandereana. También fueron convocados en el certamen, fueron convocados todos los bailarines de todos los grupos para que participaran en la selección de los Reyes de la Danza. Fue así como entre esos 8 grupos participantes y fueron eliminando parejas, yo creo que participaron más de 50, hasta que quedaron los 3 finalistas, quedando el ballet folclórico y contemporáneo Suatí en tercer lugar.